donde vamos los dirigentes, y habitualmente se nos ocurre directamente Carabineros nos lanza gases sin que estuvieran poniendo nada que lo justificara. Esto es inaceptable, esto es una dictadura, esto no es democracia. Cuando no se permite marchar por las calles, cuando los propios dirigentes nos reprimen empezando la marcha autorizada. Cara a todos. Realmente estábamos llegando una carta a la Seremi de Educación, no se puede avanzar para allá, estábamos llegando una carta y la verdad es que de una forma absolutamente imposible de poder definir, Carabinero ha hecho una represión terrible. Se ha llevado presa a una funcionaria del Regional Metropolitano, a mi secretaria, y la verdad es que la maltrató, tenemos los videos, la esposaron. Absolutamente desproporcionado, aquí no ha pasado absolutamente ningún acto de violencia y sin embargo ha sido todo reprimido, con gases, con agua, con... La gente está haciendo una clase, esa es la manifestación, hacer una clase de educación física. Esto es una represión fascistoide de este gobierno autoritario, de este gobierno dictatorial, de este gobierno que no cree en la libertad de expresión.